¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Iniciamos una nueva semana el día 4, solo el cuarto de este mes de junio que acabamos de empezar y viene cargado de novedades, no solo porque nos traerá el verano puro y duro que nos gusta a nosotros de vez en cuando habrá el clima, sino porque también nos ha traído un nuevo gobierno. Bueno, y todavía quedan muchas cosas que traer. En fin, que vengan todas bien. Vamos, de las cosas que vienen en este mes de junio, vamos a empezar recordando qué ocurrió el viernes por la tarde, noche, porque se presentaba la Magna. Buenas tardes, bien hallados. Con ellos empezamos. Contadas con las manos son las ciudades que poseen un templo cristiano de los primeros siglos del cristianismo, como ocurre con la Basílica Tardorromana. Raíces cristianas que hace 2000 años ya daban testimonio en este pequeño enclave en el norte africano. Muchos años después, tras la conquista portuguesa, volvieron las raíces cristianas a esta nuestra tierra de la mano de ilustres gobernantes, obispos y alcabayas al fin y al cabo. Desde entonces escribimos con letras de oro la historia con mayúsculas de una ciudad punto de encuentro de mundos y culturas, de ejemplo de tolerancia y de profundas raíces cristianas. Historia más brillante que comenzara a raíz de la conquista portuguesa y más tarde formando parte del Reino de España. Y allá por 1418, recibiendo a la joya más valiosa, el patrimonio más material y a la vez más inmaterial que guardamos en un santuario joyero, permítanme la expresión, y que además en el año que llegó empieza a escribir nuestra historia cristiana. Con los trámites de la creación del Obispado de Ceuta, pasamos de ser un enclave a ser una ciudad, que nos otorgó el tener obispado propio. Y así, poco a poco, fuimos dando forma a la procesión Magna Mariana, que portará por la calle lo más valioso de cada hermandad y algo más valioso aún, el orgullo del caballa y el orgullo de nuestra patrona. El próximo 16 de junio será un día grande para esta tierra, un día grande para los cristianos y, por ende, para todos los caballas. Y así hoy llegamos a este día, donde toca presentar lo que será pues, uno de los días más grandes para los cristianos. Llenaremos la calle de caballas y de visitantes y expondremos nuestras mejores galas, que no son pocas. La procesión magna quedan solamente 15 días, si Dios quiere, para que el 16 de junio podamos celebrarla. Un día que sin ser festivo va a ser un día de fiesta. 13 cofradías van a estar en la calle con sus imágenes marianas y entre ellas nuestra patrona. La Virgen de África, que es patrona no solo de los cristianos, como decimos todos siempre, es patrona de todos los caballas y de todos los que vivimos y convivimos en esta ciudad, porque ella con su manto nos arropa a todos. Entonces, desde el Consejo lo que queremos es invitaros a todos, los que estáis aquí, los que nos veréis por televisión, los que leeréis en la prensa, en la noticia, invitaros a todos a que el 16 de junio estéis en la calle. Desde por la mañana va a ser una fiesta y por la tarde pues será el culmen con nuestras imágenes en la calle y nuestra patrona. De actuación, Eusebio Belmonte, vicepresidente del Consejo de Hermandades, y Encarnación Mercado, presidenta. Y este es el vídeo que se presentó en la tarde noche del viernes y que ayudará a promocionar esta magna, esta procesión mariana magna. Así que vamos a ponerlo. Os mando una imagen de la Virgen María. Asaz, devota mía. Con estas palabras, en el año de Nuestro Señor de 1418, el infante don Enrique de Portugal, más conocido como Enrique el Navegante, mandó a Ceuta su vecina más solemne y a la vez la más importante y venerada, imagen mariana que marcaría el devenir cristiano en esta orilla africana. Santa María de África coronada, madre y alcaldesa perpetua de todos los caballas, que durante siglos se han postrado a sus plantas a encomendarse ante ella. Y en el año 2018 de Nuestro Señor, enclavado en la celebración de los 600 años de la creación del Obispado de Ceuta, año en el que el Papa Francisco ha concedido a nuestra diócesis la celebración de un año jubilar, es un tiempo de celebración y renovación interior, por lo que la Santa Sede nos concede la gracia particular del jubileo y nos adentra en el misterio de la experiencia cristiana.
Con este motivo y cumpliendo 600 años de la llegada de nuestra excelsa patrona, la sede del Obispado de Ceuta y el Consejo de Hermandades presentan para el próximo 16 de junio la gran procesión Magna Mariana. Reina de la Paz. Santa Madre de Dios. Salud de los enfermos. Refugio de los pecadores. Madre de Misericordia. Madre del Buen Consejo. Estrella de la Mañana. Madre Inmaculada. Trono de Sabiduría. Reina de la Familia. Rosa mística. Reina de todos los santos. Puerta del cielo. Madre concebida sin pecado original. Santa Virgen de las Vírgenes. Bueno, pues la Magna, próximo sábado 16 de junio, con mucha gente que va a venir, que ya saben que hace mucho tiempo que tienen reservada plaza. Ojalá sigan nuestras calles y nuestros bares, porque ya saben que con tal motivo a lo que se invita es que salgamos a la calle a manifestar que estamos de fiesta. Ya no solo de fiesta religiosa, sino de fiesta, que lo es, sino de fiesta tradicional. Y todos los bares que de alguna manera han coordinado con el Consejo de Hermandades han preparado tapas específicas, o sea que si nos vamos por la mañanita ya a tomar una tapita, pues no estaría mal, y vamos manifestando que estamos de fiesta y que tenemos historia, algo de lo que se nos ha tachado a lo largo del tiempo en muchos momentos, no solo fuera, sino en nuestro propio país, ¿no? Parece que aquí no teníamos más que camello, que yo no lo he visto en mi vida. Pero bueno, camello de lo de las bromas, que no estoy hablando de otra cosa. Bueno, voy a cambiar de tema. Que eso sea, tú te ríes, ¿no, Cristinita? ¿Es verdad o no? Pues sí, es verdad que mucha gente que viene de fuera, sobre todo cuando trabajamos con los campos de trabajo y toda la gente, la idea que tiene de Ceuta es vosotros movéis un montón. Es un poco de, parece que es un desierto con camellos. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay ni hierba a los camellos, hombre, por Dios. Por eso la gente luego llega y se sorprende tanto de ver una ciudad. Claro. Con tanta historia, y la historia es de todos. Con tantas cosas que contar. Y que la historia no es de nadie, es de la propia ciudad y por tanto de cada uno con quien te has venido. Pues nada más y nada menos que con el presidente de Septenfrate. No lo conozco. Preséntamelo. Tiene que estar contento, ¿no? Bueno, yo creo que sí, estamos todos muy contentos. Y también con mucho trabajo por delante. Bueno, pero eso no os asusta. No. A vosotros no. Señor Illesca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hace que nos anunciaste la Ura Magna, la Lamparty? Pues el 31 de mayo, hace poquitos días. ¿Qué va? Tú vienes hablando de eso antes, ¿eh? Tú, bueno, yo... Tú decías, ni era invierno, tú decías en invierno. Bueno, y seguramente estamos trabajando para conseguir, sí, ¿qué tal? Sí, ¿sí o no? Sí, a ver, bueno, si sí, eso fue en noviembre. A ver, ahí, ¿cómo no está mayor? 2017. Porque estoy mayor, pero tanto no. Como es un evento que también nos encanta y estamos muy ilusionados de poder realizarlo este año,
Pues llevamos pensándolo desde, ya te digo, desde 2017, desde que se acabó la anterior. Qué chula, ¿no? Las camis que os habéis hecho para la ocasión, ¿no? Sí, hemos venido aquí un poco a que la gente conozca la asociación, no solamente por LAN Party, sino porque trabajamos durante todo el año con un montón de actividades tecnológicas y de fomento de los videojuegos. A ver, háblame, como siempre le pregunto a él, háblame tú de System Frater, Cristina. Bueno, pues System Frater se constituyó, es una asociación juvenil cultural que se constituyó en 2015, rápidamente se unió al foro de participación juvenil, y ellos lo que han venido trabajando en estos tres años ha sido sobre todo promover la cultura de los videojuegos y las actividades tecnológicas aquí en la ciudad, y también cubrir una demanda que había, ¿no? Hay muchísimos jóvenes, y sobre todo las nuevas generaciones, le están dando muy fuerte al tema de los deportes electrónicos, los videojuegos, y entonces, pues bueno, ellos vienen a cubrir esa parcelita de ocio. Y además con muchísima aceptación, todos los años con más actividades, que tenemos además este año el cronograma hasta arriba de eventos, de actividades y de cosas que vamos proyectando, que no sé yo cómo las vamos a cubrir, pero ahí estamos. No sabe cómo dice, ¿no? Okay. Ella no tiene fuerza, ya no tiene actividad, no, paradita siempre, ¿no? Sí. Si no le des cuerda, porque entonces ya sabes. Bueno, la LAN Party no es nueva para la ciudad de Ceuta, ¿no? No. La LAN Party tiene una tradición importante. Años atrás se organizaba desde la ciudad. Luego, los últimos 5 años, pues ha estado gestionada y organizada por Jóvenes Caballas. Nosotros, System Frater, desde los 2 últimos años hemos estado colaborando activamente con ellos, sobre todo en el último año, donde hubo un evento. El evento estuvo coorganizado por las dos entidades al mismo nivel. Y bueno, pues ya una vez finalizó la LAN Party 2017, Jóvenes Caballas pues decidió ceder el evento voluntariamente, porque consideraba que, bueno, System Frater ya tenía una trayectoria, además es una asociación que se dedica específicamente a este tema, con lo cual pues bueno, pues ellos siguen colaborando con patrocinadores con nosotros, y además siempre hemos tenido su apoyo, pero bueno, este año por primera vez System Frater se pone al frente del evento. Casi nada, Presi. Casi nada. Bueno, venga, cuéntame, ¿cómo va a ser la LAN Party 2018? Pues la verdad que esperamos que sea fantástica, estamos trabajando mucho. Nosotros este año hemos abierto a entre 150 y 160 participantes, 10 más que años anteriores. ¿Eh? Sí, la verdad que esperamos que se llene, la verdad. Tenemos un despliegue de publicidad que estamos haciendo y haremos en los próximos meses brutal, así que esperamos que se llene. Y luego, en cuanto a organizaciones, pues estamos nosotros y también gente que va a venir como voluntaria. Torneos tenemos más o menos los mismos que del año pasado, FIFA, Rocket League, League of Legends, Hearthstone, etcétera, etcétera, CSGO. También este año hemos implementado un simulador de carrera con realidad virtual, también una zona retro. Bueno. O sea que hay cosillas que vamos a ir sacando también conforme vayan pasando las fechas. Y vamos a ir sacando, pues. Vamos a ver el vídeo, ¿eh? Vamos a ver el vídeo, que lo vamos a ver más de una vez, pero quiero ponerlo con ellos, venga. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Ahora sí, yo decía, qué chulo, y tú decías, Cristina. Que el vídeo está causando sensación, la verdad que es un trabajo magnífico que se ha hecho, además se ha hecho con la participación de los jugadores de nuestro club de deporte electrónico, con lo cual nos lo hemos pasado genial. ¿De quién ha sido la idea?
Pues bueno, fue nuestra el hecho de este año hacer un vídeo promocional un poco más pues al detalle y un poco más dinámico. Y bueno, contamos con la ayuda de Juanjo, de JJ Producciones, y la verdad que él nos lo ha puesto súper sencillo, él es claro, conciso, y bueno, y te trae este vídeo que es brutal. Chulísimo. Sí. Eso se está sirviendo. En las redes supongo que todo el mundo pinchando, ¿no? Sí, la verdad es que está todo el mundo fascinado con el vídeo. Además, el vídeo está creando mucha expectativa sobre el evento, y yo espero que no vamos a defraudar porque... Pero ese vídeo tiene que ir más lejos. Si ya no vienen este año, que sea para el que viene, ¿no? Pero el que vean que cómo funcionáis, ¿no? Sí, bueno, nosotros intentamos, la idea, lo ideal sería que, bueno, pues viniera también gente, chavales jóvenes de fuera, que además se están moviendo muchísimo hacia cualquier punto de España para acudir a este tipo de eventos tecnológicos. De hecho, aquí han venido en otras ocasiones. Y sí, bueno, no es que tengamos muchísima afluencia de gente que viene de fuera, pero bueno, esperamos que en próximas ediciones y que podamos darle más envergadura al evento, pues podamos también contar. ¿Qué se necesita para que sea, yo qué sé, tan popular como cualquier otro que se celebre la península? Bueno, el término LAN Party está un poco ya superado. Ahora mismo LAN Party es una parte más de un macroevento tecnológico, sobre todo para que la gente venga. Tiene que ofrecer esa zona de competición, que es la que ofrece LAN Party Ceuta, pero también tiene que ofrecer una zona expo, donde la gente pueda visitar, donde la gente pueda probar lo último en tecnología. Eso es muy importante. Eso es importante. De momento no hemos podido implementarlo. Es muy difícil, ¿no? Sí. Estamos hablando de que ahora mismo no. Madrid, Barcelona, Valencia tienen unos eventos brutales. Intentamos innovar todos los años, intentamos que traer cosas nuevas para los jóvenes, porque además también los jóvenes ceutíes son muy fieles al evento, a la gente que le gusta este evento o a la gente que lo prueba por primera vez le engancha, lo vive, y en ese aspecto nosotros estamos contentos. Plantearnos otro objetivo, ojalá en próximos años podamos plantearnos unos objetivos más ambiciosos y que además podamos poner a la juventud ceutí en contacto con gente que viene de fuera. Pues ya la LAN Party en ese caso debería de dejar de ser algo de una asociación. Yo creo que tendría que ser de la ciudad, ¿no?, para montar un evento como este. Bueno, la ciudad, nosotros contamos con la colaboración, porque además se firma un convenio para que la actividad pues esté cubierta de determinada forma. Lo bueno que aporta el hecho de que se cuente con Septenfrate es la especialización y el conocimiento que ellos tienen de los deportes. Eso, por supuesto, dentro de la organización. Eso no quiero que lo soltéis, pero que de alguna manera tiene que haber más gente implicada, tengo la impresión, ¿no? Para hacer una macro fiesta, para hacer un macro evento al nivel que se está haciendo en otras ciudades, sí. Se necesita mucho más de lo que nosotros podemos albergar. Estamos hablando que nosotros vamos a contar entre 15 voluntarios y personal de organización. Un macro evento como este puede tener ciento y pico personas organizando. Pero llegaremos, ¿no? Yo espero que sí. Esta es la apuesta que están haciendo en todo el mundo, en Europa, en España, y esperemos que aquí también. De esta manera, ¿no? Todo el mundo, o casi todo el mundo, esas ciudades que tú has nombrado antes, también comenzaron con su LAN Party y punto, ¿no? Sí, claro. El evento ha ido evolucionando en la medida que se le va dejando, en la medida que hay presupuesto, en la medida que hay una apuesta también por la tecnología. En todas las ciudades está evolucionando muy rápido y nosotros esperamos que el evento siga teniendo esa esencia y ese siempre trato personalizado y familiar que le damos a nuestros participantes, pero que también podamos ir más allá. Bueno, a ver, ¿dónde? ¿En el Campo Amor? Sí, a ver, cuéntame, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuánta gente? ¿Cómo va? Yo qué sé. Bueno, se va a hacer en el pabellón Antonio Campoamor, como los años atrás, y el evento se va del 23 al 26 de agosto, va a ser la fecha de inscripción desde el 31 de mayo hasta el 8 de agosto. Se pueden inscribir participantes desde los 14 años, y bueno, en nuestra página web www.septenfrates.es, allí se pueden descargar nuestro formulario de inscripción, lo imprimen, lo rellenan, lo llevan a la Casa de la Juventud, abonan la entrada, bueno, abonan la inscripción y nosotros les damos una entradita con las normas y... ¿Cuánto me cuesta la inscripción? Tenemos un periodo desde el 31 de mayo al 30 de julio, de 20 euros, y del 1 de julio al 8 de agosto de 25 euros.
¿Qué me dais por 25 euros? ¿Por 20? Pues nosotros damos, si quiere mi compañera. A ver, Cristina, sabe, Cristina. Que ella, bueno, ella es la que le gusta más el tema. Es la motor, es verdad que tenemos unos precios muy asequibles en relación con otras entradas que está, de otros eventos. Nosotros lo que ofrecemos son 4 días de convivencia, donde la persona que participa, el chaval o la chavala que participa, tiene el desayuno incluido, el almuerzo incluido, la posibilidad de dormir en las instalaciones, de acceder al aseo personal, luego el acceso a todas las competiciones y además, pues bueno, a todas las actividades tecnológicas y de dinamización que vamos a tener este año. Un simulador de carrera, un espacio retro con consolas de los 80 y los 90. ¿Dónde lo habéis conseguido? Bueno, pues en principio íbamos a contar con una asociación de fuera que finalmente no ha podido venir, y entonces yo le dije a Alberto, bueno, pues si no puede venir, ¿por qué nosotros no montamos ese espacio retro? Así que hemos ido recopilando de todo el mundo que nos ha ido dejando. De mi tía, de mi primo, de no sé qué. Consolas, pues desde la Family hasta Play 1. Sí, incluso hasta con estas teles de culo que son las antiguas. Bueno, pues vamos a recrear un poquito un pequeño espacio retro. Vamos a tener también un taller de impresión 3D este año también, para dinamizar un poco la noche, porque no se acuestan. ¿Ah, que no? No se acuestan. O sea, yo me acuesto a veces a las 6 de la mañana y siguen. Tienen una marcha increíble. Entonces, este año, pues por la noche, vamos a crear también unas mini competiciones nocturnas también, con sus pequeños premios y tal, para dinamizar un poquito también la parte de la noche. Luego vamos a tener también este año como novedad una zona de streaming, que la zona de streaming es una zona de retransmisión de las partidas que se están jugando en directo y de las competiciones en las que están interviniendo todos los chavales. También vamos a tener siempre contamos con una zona de desconexión, donde tenemos material deportivo para que ellos también un poco desconecten de todo lo que se supone el ruido tecnológico. Que no sé si van a salir de ahí, pero bueno. Bueno, pues todo eso un poquito. Luego también el año pasado tuvimos también un Ambigu 24 horas abierto para que puedan comprar bebidas, comprar cualquier tipo de snack, adquirir la cena. Es decir, que está todo montado para que de allí no quieran salir. Para que no se mueva ni un clavel, ¿no? Nunca mejor dicho. Exactamente. Eso tiene un curro tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Decía Alberto que, bueno, casi que terminamos la LAN Party 2017, además con unas expectativas buenísimas, porque la gente salió de allí con una impresión del evento, que como con una evolución, un crecimiento, una atención muy buena la que habíamos tenido en esa LAN Party, y prácticamente al mes siguiente estábamos ya proyectando qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, qué queríamos mejorar del evento, que queríamos traer. Es verdad que esta LAN Party lo que trae es una vuelta de tuerca a todo lo que es la actividad tecnológica, que la gente pueda probar cosas que estuvieron en un tiempo que ellos no vivieron, como el espacio retro, pero también cosas que no tienen en casa, como un simulador de carrera, como ver en directo cómo se hace una impresión 3D. Es decir, ¿y cómo habéis conseguido toda esa colaboración? Bueno, prácticamente nosotros este año vamos a trabajar de manera... Casi todo lo vamos a adquirir nosotros, lo vamos a poner nosotros, y lo que no lo vamos a contratar o vamos a pedir también la colaboración, ¿no? Este año también contamos dentro de las actividades deportivas con el club de rugby, Hércules Club de Rugby, que también pues va a dar un poquito de desconexión al evento, sobre todo porque ya te digo, hay algunos que es que... ¿Tú crees que se puede estar tan... O sea, me pregunta, ¿tú todo haces también, tú juegas a esto, ¿no? Yo ya me he enganchado a alguno, alguno tengo. No a tal, pero por ejemplo, ahora se está muy de moda en el teléfono el Clash Royale, que este año además lo hemos metido como nueva competición en LAN Party, y sí estoy enganchadita. Pero él no. Bueno, aunque él tengo que reconocer que siempre que viene nos dice que juega hasta determinado día, que tiene exámenes, sí. Y ahí se para y tal, ¿no? 4 días se puede estar ahí, dale que te pego. Hombre, dichoso aquel que pueda estar durante esos 4 días pegado a una pantalla, porque a mí la verdad que me gustaría. El tema de organizar te quita, o sea, invierte mucho tiempo, porque no lo desperdicia, lo invierta. A nosotros nos encanta el hecho de organizar eventos y actividades, también con el tema de la universidad y también llevando el tema del club, o sea, te quita mucho tiempo, pero sí, de verdad que se puede, hay gente que lo hace. Tienen que dormir 2-3 horitas, lo suficiente para que el cuerpo no... Pero eso solo abajo. Los 4 días, ¿eh? Sí, no queremos, sí. Porque es verdad que es cierto que todo en su justa medida está bien. A partir de ahí no, porque es verdad que los videojuegos tienen muchísimos estereotipos, a la gente, a las familias le preocupa también cuánto tiempo pasan sus hijos con los videojuegos. Los videojuegos debe ser una parte más del ocio, aunque ahora ya se están profesionalizando. ¿Está escuchando, no? Bueno... Pero el LAN Party sí, el LAN Party está permitido todo, son 4 días que la gente viene a disfrutar. Okay. Y pueden dormir, si es que se traen sus tiendas de campaña, sus colchones, y nosotros les dejamos dormir cuando ellos quieren, pero los que no, siguen y siguen y siguen.
Y hay gente que está los 4 días. Sí. Enganchado. Bueno, los 4 días, siempre hay periodo de descanso. Ducha, pero el año pasado tuvimos la anécdota de un chico que estuvo 42 horas sin dormir. Y allí hacía una calor tremenda. Y el chico decía que tenía frío. O sea, y ya le dijimos, mira, Ismael, te vas ahora mismo a una colchoneta, y allí estuvo durmiendo por lo menos 6, 7, 8 horas, y estuvo el chico... Pero tenía la vida ya, ya se había agotado. Claro, lo cogen con muchas ganas, porque además también ten en cuenta que muchos están acostumbrados a jugar en casa y tal, y cuando pueden compartir esa afición con gente, porque no olvidemos que este tipo de eventos sirve para salvar uno de los estereotipos que tienen los videojuegos, que es el aislamiento. Entonces, estar en un entorno donde la gente comparte tu afición, donde puedes formar equipos para jugar, donde puedes intercambiar conocimientos sobre el juego, donde puedes probar cosas nuevas que no tienes en casa, todo eso ayuda a socializar, a crear también amistades, comunidades de jugadores. También nos ayuda a que nosotros tengamos dentro de la asociación más movimiento, más socios, más gente que, oye, ¿y qué más? Aparte de la party, ¿qué más ofrecéis? Todo esto... Yo quiero que le des allá un par de juegos más, ¿sabes? Sí. ya he ido probando. Ya he no, ido pero probando. Ya tiene necesidad, ¿sabes? Porque a ver si baja un poco la intensidad. Yo creo que te hace falta un par de juegos de esos nocturnos, de esos que a mí me ponen de las nervios. Es que mucho tiempo no tengo, porque además tú sabes que me meto todos los líos. Tú te buscas el tiempo. Tú necesitas un juego, hombre. Prepárale una partidita de estas nocturnas que ya veas cómo funciona esto. Porque con la actividad que tenéis, los que os pegáis a los videojuegos, si encima le ponemos a Cristina animando, hostia, se queda todo ahí ya, ¿eh? Ya no hay más, ya no, nadie más. Bueno, que os vaya muy bien. Seguiremos promocionando vuestra actividad, estaremos allí en esos días, intentaremos estar lo más cerca posible y a ver cómo sale todo. Nosotros esperamos que genial y animamos sobre todo a que los jóvenes vivan el evento y el que no lo haya probado nunca, que no se pierda este evento que es único en la ciudad. Vale, ella va a probar, va delante nuestra, va a tener que jugar, que la veamos, va a ver cómo está. Me comprometo. No, pues, yo te digo yo que sí, ella tiene que hacerlo. Muchas gracias, de verdad, que os vaya muy bien. Seguiremos la LAN Party. Y además seguiremos promocionándola porque el vídeo es muy guapo y hay que ayudar. Si tienen a alguien en casa que se dedica a esto, hombre, es el momento de probarlo en grupo, de abandonar la pantallita en solitario, que está muy bien, sobre todo a las 4 o 5 de la mañana cuando tú escuchas clic, 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 clic. Ay, por Dios, pero todavía, bueno, que me voy a la UGR, que María José está allí para hablar de máster. Él la ha dejado ahora y ahora yo me voy. Mi nombre es Juan Miguel Alcántara, soy secretario académico del máster. Constitución tenéis unos alumnos, los alumnos míos son 14 alumnos, pero ahora mismo no han podido venir todos, están de práctica del máster en tecnología para la investigación, mercado y marketing. Es un máster oficial de la Universidad de Granada y da paso, una vez que se acaba el máster, a los estudios de posgrado, que es el doctorado y demás. Y sin más, os dejo con ellos para que os cuenten su experiencia con el máster. Muchísimas gracias. Soy Eduardo Celar, soy estudiante del Máster Universitario en Tecnología para Investigación de Mercado y Marketing. La verdad, me matriculé en este máster porque da muchas oportunidades para analizar el tema del social media en la empresa. Hoy en día la empresa que no está en Internet no existe, por lo que lo veo bastante interesante. Ofrece muchas oportunidades, sobre todo nos enseñan muchas herramientas de investigación de mercado para saber cómo adaptarte a las distintas culturas, a los distintos mercados que hay. Y la verdad que es una oportunidad que pocas personas pueden disfrutar, de que tengan un máster en su ciudad y oficial, porque luego también puede abrir puertas al doctorado para el que quiera seguir el camino académico, para el que quiera opositar también le sirve, e incluso el que quiera implantar una empresa privada, como también nos dan una parte de tecnología informática, es muy útil porque te enseñan muchas herramientas como la computación en la nube, las distintas aplicaciones que hay, gratuitas sobre todo, para poder implantar uno el propio negocio en Internet y poder llegar a cualquier parte del mundo. En este caso yo me interesé por el máster porque el marketing está en todas partes, es algo que te abre mucho las puertas en muchas empresas, puesto que en muchos sitios ya te piden tener conocimiento de herramientas de marketing, y también porque mi camino que yo quiero seguir es de doctorarme, seguir el camino de la investigación, entonces este es perfecto para mí. Aquí para estudiar, antes como en China, yo quería que aprender como un máster en España, y por eso yo en la página web a buscar un máster, y a mí me gusta como marketing y también la Universidad de Granada me engana mucho, por eso yo solicité este máster para estudiar por aquí. La experiencia por estudiar en este máster
Mira, a mí me da mucho como atención de este máster porque hay muchas asignaturas, son muy, muy buenas y muy, muy útiles para el trabajo y para, porque yo antes ya trabajé como 4 años y lo que yo falté muchas como habilidades, aquí muchas como asignaturas, como marketing, como herramientas y también hay unas como tecnologías, es muy, muy útil para el futuro, porque en el futuro también como internet las cosas, ese se va a utilizar mucho y en el futuro y ese también incluye el máster, ese es muy bueno. Yo soy estudiante aquí, extranjera, de Marruecos. Por mí este máster es una buena oportunidad para mi futuro, para buscar un trabajo mejor, con experiencia mejor. Por ejemplo, en mi caso yo busco en la página web de la OGR y has visto, hay una publicidad sobre quién quiere escribir. Por ejemplo, cuando entra, hay máster de extranjeros. Uh-huh. Es una buena oportunidad por mí, por eso. Yo soy aquí de Ceuta, pero mi licenciatura la hice en Marruecos porque mi padre vivía allí y es profesor allí. Entonces me decanté por este máster porque a mí me gusta el marketing en general y lo vi un máster un poco completo, ¿no? Donde lo vi yo por primera vez en la entrevista que hizo Juanmi también con Álvaro y yo cuando lo vi allí pues dije que yo también quería hacer el máster, ¿no? Después por otra parte al ver las asignaturas que tenía el máster pues también la diversidad de las asignaturas me han gustado porque es un máster que tiene asignaturas que están relacionadas con las estadísticas y la tecnología y al mismo tiempo las asignaturas de marketing y tal. Al hacerlo, en verdad hay asignaturas que yo cuando las vi por primera vez dije que ¿para qué vamos a estudiar esto? No sabía el propósito, ¿no? Y como la materia, por ejemplo, de Juanmi Alcántara que nos da de cross-cultural, yo decía, ¿qué tiene que ver la cultura en el ámbito del marketing y relaciones de la empresa y tal? Pero cuando le hemos dado, pues yo creo que la cultura tiene que ver, es un factor muy importante, la segmentación de mercado y tal. Y nada, pues tengo que decir también que de cada clase que hemos salido siempre hemos aprendido un montón. Me quedo con eso. Muchos conocimientos, la verdad, hemos aprendido mucho de los profes, han sido muy familiarizados con nosotros, cosa que, por ejemplo, en Marruecos los profes no son así. La relación es más jerárquica y tal. Y nada, pues ahora solo faltan los trabajos de fin de máster y las prácticas para convalidarlas y nada. Yo sinceramente me siento satisfecha y lo recomiendo, el máster lo recomiendo para la gente que me pregunta y eso les informo y tal y lo recomiendo al 100%. Tengo licenciatura en Marruecos de gestión de economía y gestión de empresas, entonces es un gran placer de hacer un máster aquí de marketing porque de siempre me interesa mucho estudiar más sobre marketing porque en mi licenciatura solamente hay asignaturas de marketing, no hay como una especialidad en marketing, entonces he pasado una gran experiencia aquí, conozco a nuevos amigos, por ejemplo Diego que viene de China, también otras amigas de Marruecos, de aquí. Porque ahora tengo otro pensamiento, por ejemplo, de las salidas profesionales, hemos hecho muchos cursos que me dan unas oportunidades de saber cómo podemos en el futuro alcanzar muchos trabajos y saber más sobre nuestro futuro. Hay cursos así sobre las salidas profesionales, todo de trabajo, de cosas interesantes, hay muchos cursos interesantes. Esto es lo que me interesa mucho en el máster. Allí más de los profesores que vienen de fuera tienen mucha experiencia porque como es Universidad de Granada, entonces es muy dura al mismo tiempo, pero todo lo he pasado al final muy bien, es una gran experiencia para mí. El curso que viene va a ser la tercera edición y animo a todos que estén interesados porque mañana 1 de junio empieza el periodo de preinscripción hasta el 17 de julio. Aún así, cualquier duda que tengáis podéis pasar por aquí a preguntar por el máster.
¿Cuáles son los alumnos que pueden acceder a este tipo de máster? Todos aquellos que han terminado el grado, incluso los diplomados. Aquellos, muchas personas me preguntan si, habiendo hecho la diplomatura, pueden hacer el máster. Puede hacer el máster, perfectamente. Y lo del B1 realmente es un requisito de grado, no un requisito de máster. Es decir, el B1 va con el grado, pero tú puedes hacer la diplomatura, teniendo la antigua diplomatura, puedes hacer el máster. Entonces, opción para todos. Bueno, pues opción para todos. Diego ha venido de China. ¿Lo vio? ¿Se acuerdan que nos lo contaba Juanmi Alcántara cuando estuvo con nosotros? Bueno, de China, de todas partes, están muy contentos y nosotros muy contentos de que hayan encontrado un lugar donde aprender en esta ciudad, en esta pequeña ciudad en la que vivimos todos. Bueno, pues en esta pequeña ciudad, también esta pequeña ciudad se vio llena de pequeños chavales y chavalas que salieron ayer en el Día del Corpus. Vestiment of soldiers.
Thank you.
Bueno, todos hemos visto muchos días de Corpus porque, bueno, uno por año, ni más ni menos, si no nos hemos perdido alguno, pues los hemos visto un montón. Yo creo que estos chavales, bueno, yo creo toda la organización, no se va a dar cuenta de la importancia de la jornada que se vivió ayer, que no fue jueves, ya saben aquello de tres jueves ahí en el año que relucen como el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Ascensión. Bueno, ya saben que hace muchos años que lo hacemos en domingo, pero creo que no le van a dar la importancia que tiene la jornada si no ven este vídeo. Yo creo que merece la pena. Voy a dar la enhorabuena a mis compañeros que lo han preparado, porque por fin me he sentido en Día de Corpus. Y no faltaba un detalle, me voy a otro sitio, no sé si faltarán detalles en este, pero también estuvimos en la nueva promoción de enfermería que terminaba, que recibía su banda, su galardón, el pasado fin de semana. Viento de llantos, menos mal que no volaban los títulos ni las bandas, pues enhorabuena a esta nueva promoción que sale de nuestra ciudad. Y nos vamos a ver otra cosa, también hubo gala, en este caso de fútbol, de la federación. María José ha dicho, vamos a poner un poquito, pues venga, ponemos. Esto que veis no hubiera sido posible sin ayuda de mi familia, el cariño y la complicidad de mis compañeros y de todas aquellas personas que siempre de una manera u otra han estado junto a mí. Va por ti, Mariano. Para mí, abanderar y representar a la ciudad de Ceuta ha sido un verdadero honor, con mayúsculas. No me arrepentiré en mi vida. Me siento un privilegiado por ello
y espero que os habrá sentido sentir eso orgullosos. Contaré una anécdota. Hace el día 5 me marchaba y mi hijo Ethan tiene 5 añitos. Y él, estos últimos 3-4 años, cuando ya se da cuenta, porque he viajado muchísimo, y cada vez que hacía la maleta, estos últimos años me decía, papá, ¿ya te vas? Le digo, sí, hijo, sí. ¿Te vas a la Champions? Digo, sí, me voy a la Champions. No habré llegado a primera o segunda división, pero para mí eso ha quedado en un segundo plano, porque con las palabras de mi hijo, yo creo que he logrado ser de Champions. Muchísimas gracias a todos y mucha suerte en el futuro. Tenemos jornada de liga y me ha sido imposible estar allí. Y nada, en segundo lugar, quiero agradecer a la Federación de Fútbol de Ceuta este premio. Es para mí un orgullo poder recibirlo. Y también me gustaría dar la enhorabuena a todos los premiados y en especial a José María Oliveira por su gran labor en el fútbol de Ceuta. También me gustaría dar la enhorabuena a los chicos y chicas premiados y que nada, que sigan trabajando, que sigan soñando y que tarde o temprano los sueños se cumplen. Recibo con mucha ilusión este reconocimiento por su significado. 20 años se dice muy pronto, pero las experiencias vividas han sido miles. En los campos, en los banquillos, en las oficinas. Si me tengo que quedar con momentos, me quedo con los torneos de institutos, el fútbol playa, las ligas escolares, me quedo con los interbarriadas y mi entrenador Antonati pidiendo tiempo y dándome instrucciones. Olga, tú, pom, pom, pom y gol. Siempre me sacaba una sonrisa. Me quedo con Emilio Cózar y su frase a las niñas que no les falte de nada. Me quedo con los cursos de entrenadores, las lluvias en el Benoliel de Albero a las 8 de la mañana. Me quedo con el fabuloso ascenso a segunda división y el apoyo tan grande que tuvimos de nuestro presidente Antonio. Me quedo con el choque contra Nayín en un torneo de veteranos, que se levantó y me miró así como diciendo, no te doy porque eres una chica, ¿no? Es broma. Me quedo con el proyecto Taconazo, el torneo penalti, Luna Blanca, la visita de Vero Boquete como deportista y la gran humildad que tiene. En definitiva, podíamos estar así hasta mañana, ¿no? Me quedo también una anécdota que en una reunión de las comisión teníamos más licencias que Cantabria en fútbol femenino. Para mí, un orgullo. Bueno, en realidad me quedo con todo lo que el fútbol me ha ofrecido durante estos años. En mi trabajo cotidiano pretendo siempre destacar la formación integral y los valores sociales. En el fútbol, a todos los niveles que trabajé, los tuve presente. Defendí el lugar de la mujer en un mundillo espinoso para ellas y siempre lo seguiré haciendo, al igual que pido el apoyo de todos los formadores en la lucha por la igualdad. Ellos son fundamentales. Sin más, quiero dedicar este premio a las jugadoras, entrenadoras, árbitras, directivas. Ellas son verdaderamente las protagonistas de este galardón. Y, por supuesto, no puedo dejar de nombrar a mi mano derecha, Antonio Pérez, y especialmente a mi madre, que siempre demostró ser una luchadora. Y en estos últimos meses se convirtió en una campeona. Y por último, para mí los premios son importantes, pero es mucho más la sensación del trabajo bien hecho. Muchísimas gracias, porque no tiene precio ser reconocida haciendo lo que amas. Les quiero dar las gracias a mi familia y a la otra familia que siempre está conmigo. Quisiera dar gracias a todos los clubes, a todos los jugadores, porque sin ellos esto no podía ser posible. Gracias a las autoridades
que están aquí presentes por venir a dedicarle una mención aparte a todas aquellas personas que los fines de semana, como son los delegados entrenadores, que con sus coches recogen a todos los niños para que ese campeonato siga adelante. Ellos son los premiados, porque sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos. Simplemente quería decir que Mariano era una persona que se implicaba muchísimo en todo lo que hacía y lo hacía de una forma muy altruista. Él, la colaboración con el fútbol de Ceuta fue una de sus grandes pasiones. Entonces hoy me lo quiero imaginar agradecido y feliz. Así que en su nombre, en el nombre de nuestra hija, de nuestra familia y en el mío propio, muchísimas gracias. Los premios Excelencia 2018, un fuerte aplauso. Bueno, pues dejamos los premios, dejamos los reconocimientos del fútbol y cambio de tema. ¿Va a haber reconocimiento, Rocío Valrivera? Buenas tardes, en esta jornada. No, la verdad, no hemos previsto. No hay. No somos muy dados a este tipo de... Preguntar, ya sabes, no por preguntar, porque como estamos... Bueno, cada uno de alguna manera sí recibe su recompensa, ¿no? Nuestro compañero José Luis Gómez Barceló, que yo creo que nosotros, como compañera suya, ya estamos suficientemente recompensadas, porque el que le dé la medalla a José Luis Gómez Barceló, para nosotros, desde cierto, luego, es un honor. Perdona que te interrumpa, han ampliado el plazo para, por si, que, si alguien no ha podido apoyar todavía esas dos candidaturas, han ampliado el plazo, así que venga, que si no lo han hecho, que lo hagan ya, que merece la pena apoyar, sí, a nuestro jornalista. Ya te digo que nosotros, si a él le dan el premio, nosotros consideramos que una poquita parte es nuestra. Yo creo también. Que sí, ¿no? Yo creo que sí. África Lara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te oyen reír, pero no te he dicho ni buenas tardes. Es que algunos me enrollo con Rocío, que sé que me puede hablar. ¿Habéis dicho a todo el mundo que tiene que apoyar la candidatura? Sí, ¿no? Cada uno de sus... Sí, desde nuestro punto de vista, sí. O por Facebook, pero compartiendo. No quiere, le da vergüenza. Le da mucha vergüenza, eso es cierto. Le da mucho apuro. Esos reconocimientos públicos cuesta un poquito. Bueno, pues tiene que tenerlo, porque además es que tiene otros, porque no va, sí, a tener el nuestro, sí, ¿no? Exactamente. ¿Qué digo yo? Bueno, jornadas. ¿Jornadas de qué? Pues mira, el día 9 es el Día Internacional de los Archivos. Bueno, tú tienes eso liado. En el archivo, en el IEC. Porque esto es Ceuta, todos tenemos, vale, que hacer, no, un poquito de todo. Hoy ¿cómo te trato? Como los yo dos. Soy archivera, soy archivera. Pero, es mi profesión, llevo 32 años
trabajando como archivera. ¿Tu casa tiene los libros ordenados y los papeles? Tú sabes que en mi casa, como buena archivera, yo destruyo muchísimo. ¿Pero lo que tienes es para eso, Silvia? Okay. Sí. ¿Y tú también en casa? Pues no, tan ordenada en casa no. En casa tenemos por todos los rincones. Donde hay un hueco, ahí tenemos libro, porque todavía mantenemos libro en papel, aunque, bueno, no, aunque no esté de moda. Bueno, no está de moda. Lo que no está de moda es no tener libros. O sea, que a medias, se rompes todo y así no tienes nada que archivar. Nada que archivar. Como es. Pues como le dé un día el virus y ese el archivo, ya verás con lo que nos va a dejar. Nos quedamos con nada. Bueno, venga, pues vamos con la sexta jornada de qué. Bueno, vamos a hacer las sextas jornadas de encuentro entre el archivo de Melilla y el archivo de Ceuta. Estas jornadas empezaron por la necesidad que tenemos de adelantar en nuestros trabajos. Nuestros problemas son muy parecidos. Todo el mundo sabe que la ciudad autónoma de Ceuta y la de Melilla se parecen en muchas cosas. Y nuestros archivos pues son archivos con una documentación muy parecida de ayuntamiento y ciudad autónoma y con unas características diferentes a las de otros archivos del Estado. Entonces empezamos, siempre hemos compartido experiencias y empezamos a pensar que también teníamos que reunirnos de vez en cuando, no solamente a través de teléfono o a través de ordenadores, y aprender de nuestras propias experiencias. Por eso hacemos este encuentro, que este año toca en Ceuta, el año pasado fue en Melilla y esperamos que el año que viene podamos nosotros también ir a Melilla a compartir. Vale, pues como dices, yo voy a ver donde no me llaman, pero lo voy a hacer. Nos parecemos mucho a Ceuta y Melilla en muchas cosas, también en esto, solo que ellos tienen un mejor edificio para el archivo que nosotros, que habrá que construir. Tengo que decirlo, Rocío. Sí, yo reclamo un lugar. Hay que reclamarlo, para el archivo, sí, es verdad. ¿No? Hay que reclamarlo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, es necesario. Unas nuevas instalaciones. Se nos están quedando pequeñas, todo el sótano, como se ve. ¿Y eso que rompe? Bueno, y eso que vamos ocupando, pero tenemos ahí un límite y la verdad nos falta espacio. Bueno, pues. En este caso, como falta espacio y para que Rocío no tenga que romper nada, el tema es digital, ¿no? Sí. Sí. Este año planteamos un problema, bueno, algo que llevamos muchos años diciendo, va a llegar el documento digital, va a llegar el documento digital. Y poco a poco nuestra vida ha ido entrando. Todos sabemos que la declaración de Hacienda la hacemos ya en un ordenador y que el original está en el ordenador y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ya para septiembre de este año, octubre sí, se iniciará el expediente digital en la ciudad autónoma de Ceuta y también en la de Melilla. Nosotros como archiveros nos preguntamos cómo vamos a guardar, cómo vamos a hacer nuestra tarea de reunir los documentos, de conservarlos y también de ponerlos a disposición del público. Realmente lo que más nos preocupa es la conservación hoy en día. ¿Cómo vamos a conservar eso? Porque dentro de 50 años, de 100 años, alguien querrá hacer la historia del siglo XXI y sin documentos no se puede hacer la historia. Así que hay que espabilarse y aprender a conservar. Como esto es un tema muy complicado, veréis que en las jornadas aparecemos poco los archiveros, porque lo que queremos es aprender, que nos enseñen los informáticos qué están haciendo en programas de archivo, como Albalá 7, que viene, es una empresa que viene de fuera, el personal de informática de la ciudad, el problema de la seguridad, son, excepto Juan Sergio Redondo, que es archivero de justicia, y que él sí que nos va a hablar un poco de toda la problemática de con custodiar eso ya, porque ellos ya han empezado. Los archivos de justicia ya son archivos de documento electrónico. Complicado eso, sí, ¿eh? ¿Estás preparada para esto? Yo no, pero bueno, se intentará otra aventura nueva para archiveros. Es otra aventura. ¿Qué es un archivo, Rocío? O me da igual que sea Rocío. ¿Qué es un archivo? El archivo de la ciudad, el archivo de la ciudad. Eso lo tendrá el archivo de la ciudad. ¿Qué es un archivo? Pues el archivo es una memoria. Antes la memoria era un gran almacén de papel y ahora es un disco de ordenador. Pero es una memoria que no puede ser una memoria desordenada, porque cuando tenemos la memoria desordenada no encontramos nada. Es una memoria que tiene que estar bien ordenada para que en determinado momento el que quiera encontrar una escritura, el que quiera encontrar una licencia de obra, el que quiera encontrar cualquier información que necesite, la pueda encontrar. Porque todo eso está en el archivo, que no lo parezca, ¿no? Todo eso está en el archivo. Antes estaba en papel,
y ahora va a estar en otro formato. Va pero a estar, todavía no, ¿no? Todavía, bueno, algunos documentos algo? Ya se guardan, sí, hay algunos documentos que se están guardando en soporte digital. Sobre todo empezaron con las licencias de obra, los proyectos ya se van guardando en CD, esos CD ya se van guardando en el archivo en Albalá, en la multimedia, y ya se vamos cambiando también el chip de esa documentación, como va viniendo. También la documentación de intervención, la de contabilidad, ya llevamos desde el 2015 que todas las facturas se están presentando también a través de... Y la parte más fea, ¿eh? Oh, fea, números, sí, números, sí. Y esas cosas. La verdad que sí, pero es necesario. Yo sería incapaz. Bueno, vale, pues, pero estás contenta, ¿no?, con los resultados que vas teniendo. Pues yo la verdad que yo me contento muy pronto, pero sí estoy contenta. Yo creo que en a largo plazo ya veremos cómo va a funcionar y tanto el ciudadano como los mismos compañeros, funcionarios, trabajadores, estaremos contentos con esta labor, con esta implantación. ¿Y es segura esta manera de archivar? Ahí es quizá... Respira, África, respira. Es quizá el mayor problema que tenemos, simplemente porque cuando uno cambia de soporte en donde está grabada la información, pues nosotros no sabemos cómo va a evolucionar. Es cierto que la informática no es algo nuevo, ¿no? Pero todos hemos sufrido... Se me estropeó el ordenador y perdí las fotos. Perdí todo un archivo. Se me estropeó el ordenador y eso no lo podemos. Eso no se puede consentir en una administración. Imaginaros que una administración de pronto perdiera su información. Eso se puede. Sería inviable. Eso nos lleva a que tengamos graves problemas para saber cómo vamos a conservar. Conservar, porque ya conservamos el soporte, pero también los programas para acceder a esos soportes que se te van quedando. Es un tema muy complicado. Sí, tú es. Como yo, que somos de la misma generación, no nacimos con un ordenador. Nosotros nacimos con nuestras fichas. Ni me lo presentaron siquiera. Vamos, pero sin embargo las técnicas son muy parecidas. Sí, luego hacemos, ¿sabes?, cosas, luego nos vamos defendiendo, pero bueno, con cierta dificultad. Yo es que soy más analógica que digital, aunque hagamos cosas en digital y nos defendamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién viene a la jornada 1? Pues, como estaba comentando Rocío, Carlos de Mesa, que es un compañero de la Ciudad Autónoma de Ceuta, del ENTE6, que nos va a hablar sobre la administración electrónica en la Ciudad Autónoma, en el que han proyectado el nuevo programa, que se llama Greta, y entonces nos va a contar más o menos su experiencia y el curso que ha estado dando a todos los funcionarios empleados de la administración. Y posteriormente viene Francisco Dodero, que es dirige en Albalá 7, en Mediasart, el Baraz, la empresa que viene de Madrid, y ellos pues proyectan los programas tanto para la biblioteca como ASINE y el Albalá, que es del archivo. Y viene para contarnos el reto de la gestión de la administración y la difusión de los documentos, tanto el archivo híbrido, es decir, cambiando tanto el papel como el soporte digital. Después tendremos habrá un descanso y aparecerá también el compañero Eduardo Macías Martínez, que nos hablará de la concienciación de la ciberseguridad que hablaba Rocío, el miedo que tenemos que puedan acceder o el qué parapeto o qué límite vamos a poner, seguridad de nuestros datos, nuestros documentos. Manuel Escribano no viene porque ha tenido un problema de salud, pero después cerrará la jornada Juan Sergio Redondo, que como ha dicho Rocío es el archivero del archivo judicial aquí en Ceuta, y que nos comentará la digitalización y su experiencia como expediente digital del archivo de la Administración de Justicia. Luego, cuando ellas lo aprendan y lo archiven, tendremos nosotros que aprender a entrar ahí a ver cómo buscamos información, porque esto también facilita la gestión al usuario, ¿no? Sí, se supone facilita, que será para eso. Facilita mucho. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, si alguien quiere ver qué es lo que queremos hacer, hay un proyecto muy bonito que hizo la empresa Varad, que le ha hecho al Museo del Prado, sobre la documentación que el propio Museo del Prado tiene sobre su fondo. Entonces es una maravilla. O sea, hay veces que vais a ver facturas, informes, cartas, todo ese tipo de cosas en un clip desde tu casa. Eso evidentemente es algo que no nos podemos perder. Sin ninguna duda, todo eso lo tienes guardado, lo tenés guardado ahí en el archivo, el clip, la foto, digo no, el clip no, la foto, la factura, el documento. Sí. Los archivos de los ayuntamientos son archivos muy ricos porque prácticamente reproducen un poquito la historia de la ciudad. Mm. Te vas a encontrar desde la papeleta de un taxista que cobró por llevar a un señor que vino a ver el cementerio por un enterramiento de ingleses,
en un mandamiento de pago y en una minucia, hasta el menú que se le puso a los reyes cuando vinieron y las fotografías, pero también vas a encontrarte todos los padrones, quienes vivían en Ceuta, cómo vivían. La información de los ayuntamientos es una información muy rica y muy pegada al pueblo, a su propio pueblo. ¿Hay espacio para tanto papel ahí? Pues no hay, menos. Yo no hay mucho ya. No hay mucho. Y de hecho nosotros estamos locos por encontrar un sitio donde se pueden instalar ya los fondos más definitivamente. Porque aunque digitalicéis, nunca vamos a perder ese archivo de papel, ¿no? No, tener un archivo histórico no se puede. No, la documentación se mantendrá en papel, aunque tú tengas la facilidad de verla en el ordenador, de vez en cuando también apetece ver el papel. Un archivo en ordenador que no tocas, que no hueles papel, que no... Es complicado, sí. ¿Os va a costar y archiverás? Sí que cuesta, eso para mí, para nosotros es un reto sí, importante. Bueno, en esta jornada también se presenta, el otro día, el viernes pasado, usted estaba con nosotros, José Luis Gómez Barceló, y nos habló de las publicaciones, pero además tenéis un invitado de Melilla, el señor Moga, que está en tránsito, está llegando, que también nos va a traer a todos otra presentación. Sí, luego por la tarde, ya ese aspecto más cultural que tienen los archivos, tanto Melilla como nosotros hemos sido siempre parte del servicio de publicaciones de las ambas ciudades, ¿no? Y hemos publicado muchas cosas juntos porque realmente tenemos intereses juntos. Este año presentamos una publicación hecha en Melilla, hecha por ellos, pero en la que han participado dos personas de Ceuta, José María Hernández y José Luis Gómez Barceló, sobre la obra de Bertucci. La obra gráfica de Bertucci y su relación con los sellos, con la filatelia. Va a venir a presentarla Belén Planels, que ha sido la diseñadora de esa carpeta que estará a disposición de todos en el propio museo. En vez de en el archivo, lo vamos a dejar a la venta en el museo porque es más normal que la gente que ve la exposición luego quiera adquirirla. Y presentamos dos publicaciones ya más locales, Cuadernos del Archivo, que es nuestra primera publicación. Ya podemos decir cuaderno, ¿no? Porque ya no es el cuadernillo, ¿eh? Pues ya son más de 6.000 páginas las que llevamos en Cuadernos del Archivo, que este es el número 22, lleva 30 años funcionando, y José Luis Gómez Barceló ha tenido la mala idea de buscarme las fotos de cuando lo presenté y quiere que las proyecte. Claro, tiene que ser así. La presentamos en el Salón del Trono con Javier Carroquino, me parece que sí, estaba de concejal de Cultura, con Javier Carroquino en el Salón del Trono. Ese que hace los Rocío, es fuerte. Un viaje en el tiempo. Sí, un viaje en el tiempo. Y después una publicación que he tardado... Aquí te voy a decir la verdad, yo he tardado mucho tiempo en que José Luis terminara esto. La historia de Ceuta, de Roy Calaf, que es una historia de la que había una serie de copias, pero que no se había publicado nunca, y que para nosotros era muy interesante que se publicara. ¿Qué cuenta? Bueno, cuenta la historia de la ciudad, y la cuenta desde el punto de vista eclesiástico sobre todo, pero muy interesante. Ya está a disposición de todos, en una letra que se puede leer perfectamente y además está anotada, de manera que vayamos un poco entendiendo, anotada por José Luis Gómez Barceló, entendiendo y aclarando esas cosas que se nos citan en este libro para que podamos seguirlo. Tres publicaciones muy interesantes que veíamos el otro día y que además han quedado muy bien, han quedado muy bonitas, con foto incluso... con fotos de la catedral que más de uno no conocía, no sé, algunos no lo recordaba, pero otros no lo conocíamos y la verdad es que una preciosidad. ¿Y el señor invitado que está en tránsito, qué nos trae? El señor invitado nos va a traer una publicación suya como autor. Ha hecho una publicación que se llama Marginalia, en donde en este caso se ha dejado de la historia y de la archivística y expresa parte de sus sentimientos acompañada de una obra gráfica muy interesante. Yo espero que guste, se llama la obra Marginalia. La presentaremos el miércoles por la tarde en la Biblioteca Pública del Estado porque queremos darle ese carácter no archivístico o de estudio, sino un carácter mucho más cercano al mundo de las bibliotecas. Cuesta mucho montar una... ya sé que un año aquí, otro año allí, pero aunque somos ciudades muy próximas, tenemos a lo mejor más complicaciones que otras
en esto de encontrarnos, ¿no, Rocío? Sí, realmente sí, las comunicaciones con Melilla son complicadas. Bueno, todos sabemos, tienes que ir a Málaga, coger el avión a Melilla, y ellos lo mismo, ¿no? Pero este tipo de jornada también yo creo que es la responsable de que nos ratifiquemos más en los parecidos, ¿no? De que nuestra historia no se quede aparcada, ninguna de las dos, que vayan un poco al unísono, ¿no? Sí, yo creo que yo desde luego llevo muchos años trabajando con Melilla, y además que sus soluciones a mí me han servido para seguir trabajando. Yo sé que estas jornadas no son muy populares, ¿no? Porque quizás pues por la mañana y este tipo de cosas no sean muy populares, pero sin embargo para nosotros son valiosísimos como instrumentos de trabajo, porque vamos a hablar de lo que realmente estamos haciendo, de los problemas que nos estamos encontrando y cómo solucionarlos. Porque a mí de nada me vale ir a un archivo muy grande con una documentación. Porque no tiene ningún problema, no es una puesta en común. ¿Qué tienes ahora entre manos? ¿Qué estás archivando? No, esto no. Bueno, tengo varios frentes abiertos, pero yo estoy sobre todo con la documentación que de ahora. Es decir, la que sí, las licencias de obra que se van guardando de 2018. Es decir, están terminando en la oficina, dan el decreto y ya lo guardan en el archivo, porque saben que rápidamente se localiza. Y sobre todo atendemos a los ciudadanos que necesitan en ese momento, ya sea un plano. Hay mucha gente que pide muchas cosas. Hay gente, sobre todo con problemas de la obra o licencias de apertura que necesitan un documento que les falta, acuden, no es una cantidad grande, pero sí vienen los ciudadanos a pie. Pero sobre todo los mismos compañeros funcionarios de otros negociados que necesitan de esa documentación anterior o posterior, es decir, que hay un continuo. Pero bueno, ¿a ti te gusta esa parte del archivo, Rocío? Sí que me gusta, porque yo siempre... tú sientes una gran satisfacción cuando una persona tiene un problema y tú se lo puedes solucionar. Ah, vale. Eso es una satisfacción muy grande. Y aunque ella dice que es poco la gente que atiende, pero cada día se atiende en el archivo. Yo no me lo creo, porque la verdad es que es uno de los lugares más visitados. Bueno, que vaya el que quiera a la jornada, sí, ¿no? Sí, está interesado, por supuesto. A una u otra, por la mañana en la Biblioteca Pública del Estado, por la tarde en las Murallas Reales. Bueno, pues el día 5, día de los archivos. Día Internacional de los Archivos es el día 9. No, exacto, el día 5 comienza la jornada, pero viene el Día de los Archivos. Sí. ¿Se celebra? Sí. Sí, bueno, a nivel internacional, mucho. No sabemos a lo mejor del todo cuán de importantes son los archivos en nuestra vida, pero bueno, como tenemos ahí gente que está aguerreada y preparada para defenderlo, a ver cómo les va con lo digital. Yo después voy a aprender también. Rocío, muchas gracias. África, muchas gracias. Nos vamos. Mañana volvemos, si no pasa nada, como siempre digo.